Hola buenas, bienvenidos al canal Tarantino Toriyama, el canal más completo de todo YouTube y con el contenido más variado. Este miércoles pasado, día 20 de marzo, Telecinco emitió los reencuentros de todas las parejas menos el de Alex y Marieta. Esto ha provocado una gran indignación en los espectadores porque van a tener que esperar una semana hasta el próximo miércoles que lo echará la cadena en mitad de su debate final. Tele5 quiere asegurarse una buena audiencia y estirar el chicle de las tentaciones, forzando a ver el debate a la gente hasta el máximo tiempo posible, para ganar el máximo número de espectadores. Una vergüenza en toda regla, aunque los que conocemos Tele5 ya sabemos ese tipo de triquiñuelas, porque estaba claro que el reencuentro más tenso, más esperado y que más aseo iba a tener era el de Alex y Marieta, porque todos los anteriores fueron la casa de la pradera, todo cara felices, parejas reconciliadas, Menos salva casillas que está soltera y entera y como una furia. Pues una auténtica cerona contra Marieta porque ella se la ha buscado básicamente. Tres chicos contra ella y dos chicas. Alex, Miguel y Sergio por un lado y Gabriela e incluso la presentadora Sandra Barneda que tiene un buen recopilatorio de zascas contra ella. Marieta llega con una mala cara y super seria, como si fuera a un entierro. En el transcurso de la grabación de su reencuentro, recordad que ya os comenté, que se enteró de que Alex había retomado su relación con Gabriela, lo que le supo fatal. Le sentó como a cuerno quemado. ¿Qué ocurre? Pues que Marieta intentó volver con Alex en varias ocasiones, una vez ya aquí en España, y él la rechazó. Retomó su relación con su ex Elena, y en enero, cuando se grabó este último programa, abandonó a su ex y volvió con Gabriela, la tentadora. Sandra Barnera dice que va a mostrarle imágenes de su paso por la isla a la muchacha. Alex se ríe en un cuarto contiguo y comenta: Sí, sí, venga, que se vea lo que has hecho, que se vea. Entra el chico en plató y Marieta le ataca diciendo que no sabe estar solo y que tiene pánico a la soltería. Y lo dice ella, que quiere volver con él después de la que lió con el tentador. Alex ataca a Marieta diciéndole que, como mujer, Gabriela vale mil veces más que ella. Entra en plató la atenta hora, riéndose también parece de Marieta, que se calla porque como estuvieron todo el rato en la villa en la cama, quiere ver qué dice la nueva parejita. Empieza a ponerse un ubarrón sobre la cabeza de Marieta. Llega Sergio, que se vuelve a reír de ella, y tienen un momento que se quedan los dos callados sin saber qué hablarse ni qué decirse. Marieta defiende que falló a su novio porque vio una conexión súper bonita y súper especial con él. Aunque solo debió de verla a ella porque se veía a la legua que el muchacho la quería para lo que la quería. Marieta defiende que sigue pensando en Alex y quiere volver con él porque le sigue queriendo pero llega Miguel y le desmonta todo su argumento por los suelos. El tentador revela que tuvieron un encuentro súper fugaz pero que ella se quedó enganchada en la idea de comenzar una relación con él. Resulta que no está tan enamorada y pensando tanto en Alex como ella defiende. Su ex comenta que han salido a relucir todas sus mentiras. Marieta queda fatal en el reencuentro y las caras de asombro y estupefacción de Sandra Barneda viendo todo el espectáculo no tienen nada de desperdicio. Muchas gracias a todos por seguirme tanto en la Isla de las Tentaciones 7 y no os preocupéis que la Isla de las Tentaciones 8 la voy a cubrir también y por supuesto Superviviente 2024, la edición española. Gracias por suscribiros al canal y por darme un precioso me gusta en este vídeo. Puedes apoyar mis vídeos y ayudar al canal con una donación por PayPal. Simplemente tienes que pulsar en el enlace, en la descripción del vídeo, que está un poquito más abajo. Y hacer tu aportación con un simple clic y apoyar que sigamos creando, investigando y subiendo vídeos para todos vosotros con estos super adelantos al canal. Nos vemos enseguida. En nada de tiempo, hasta pronto.